configuraremos el cliente de correo Thunderbird. Es un poco más complejo que con Outlook porque primero hay que configurar el dispositivo de seguridad. Se trata de cargar una DLL, librería de enlace dinámico, para que el cliente pueda conectar con el chip de la Smart Card. Se pulsa cargar y se busca esta librería. Puede variar en función del sistema operativo. Aquí lo obviamos porque ya está cargada. Asociamos la cuenta al certificado, es decir, se elige un certificado del DNI, eso sí, el de la firma. Y ya podemos firmar correos. Puede fallar el proceso de firma, pero no es un error fatal. Podemos ver un mensaje anterior firmado enviado desde Outlook. Y en el Thunderbird, después de que se haya recibido el nuevo mensaje, se verá así. Por último, así se vería en Outlook el mensaje enviado desde Thunderbird. Es sencillo, ¿verdad? Pues a instalar el mecanismo anti-mail spoofing.